Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini patrocina este programa. Copalim patrocina este programa. Restaurante Gavi patrocina este programa. Saludos y sean ustedes bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Porcono Televisión. Bienvenidos a nuestro Sentir Cofrade. Ya les puedo decir, porque hoy se ha hecho público efectivamente, que el próximo día 22 de noviembre hará su salida extraordinaria la Cofradía del Cautivo, la imagen del cautivo. La imagen del cautivo que celebra el 75 aniversario desde su bendición y como novedad, porque nos creíamos todo y pensábamos todo que iba en el trono del traslado que tiene el cautivo, pues no, como novedad es que va a salir en su trono procesional del Lunes Santo. Por lo tanto, va a ser una extraordinaria donde se va a procesionar al Señor de Málaga en el trono. En el trono normal, en el trono de salida procesional. El itinerario que, porque se va a hacer un besamano, se va a hacer un traslado muy intimista desde el día anterior hasta, porque tiene que salir desde la Casa Hermandad y en la Plaza de la Trinidad, y el recorrido será Trinidad, calle Sevilla, la Regente, Avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, porque va a ser estación en el Hospital Civil, también Doctor Gálvez de Ginachero, Juan de Austria, San Quintín, Avenida de Fátima y la Trinidad. ¿Por qué? Porque de este modo la cofradía va a hacer estación en el Hospital Civil, en la Iglesia de Fátima, también en la Casa de Hermandad, que la tiene en calle Trinidad, de la Salud y también del Santo Traslado. Bueno, pues esa es la novedad que yo les quería comentar. El próximo día 22 de noviembre será la salida extraordinaria del cautivo en su 75 aniversario de la bendición, y este es, será en el trono de procesión del Lunes Santo. Bueno, y el otoño avanza, el otoño de los rosarios, y este domingo tenemos algo muy especial. Le daré los horarios en nuestra agenda, porque este domingo el ayuntamiento quiere probar unas velas que se van a llevar en el Rosario de la Aurora, precisamente de la Virgen del Rosario, su misterio doloroso. Quiere probar unas velas, dos tipos de velas, a ver cómo se puede quitar mejor en la solería, en las calles, a ver cómo se puede retirar mejor la cera de la solería y tal. Por eso va a llevar dos clases de velas la procesión de precisamente del Rosario de la Aurora, de la Virgen del Rosario, que se va a acercar este año a la iglesia de San Felipe. Ya le diré los horarios. No habrá mucha variación, porque un Rosario de la Aurora, o sea, tiene que ser a las 8 de la mañana, pero ya les diré los horarios más o menos, porque la procesión de vuelta, como cada año, también debe ser una forma muy especial o más especial. Ya se lo diré en nuestra agenda, cofrades, porque ahora quiero saludar y darle la enhorabuena, y quiero saludar, como ya se la ha dado en privado, al hermano mayor de la Sagrada Cena, Rafael López Taza. Buenas noches. Hola, buenas noches, Coco. Bienvenido a Sentir Cofrade. Muchas gracias. Otra sorpresa más, otra buena sorpresa más, y sobre todo también darte la enhorabuena a tu equipo, a ti, porque la Sagrada Cena desde hace unos pocos años no deja indiferente a nadie. A nadie deja indiferente. Que eso es algo que es digno de mencionar, de decir, de hablarlo, porque hablar quien la estética pues le guste más o menos. En este caso, yo creo, Rafael, que se ha aprovechado la extraordinaria para mostrar otra estética, para volver a unas raíces. Sí, evidentemente. Se aprovechó esta extraordinaria para recordar tiempos antiguos, ¿no? De los años 20, años 30 de nuestra ciudad, y sobre todo también mandar un mensaje a todos aquellos que estuviesen viendo la proyección, ¿no? Como bien dices, pues llevamos unos años pues queriendo mantener un estilo dentro de la hermandad, y dentro de ese estilo estar el hacer las cosas con mensaje, que no quede nadie indiferente y que por lo menos cale en las personas que están viendo la procesión. Que las personas que están viendo la procesión, esa procesión extraordinaria, que la veis también considerado como algo normal, algo extraordinario, pero normal dentro de todos los actos que estáis celebrando en el 75 aniversario. De hecho, este fin de semana también tenéis un acto importante. Sí, realmente, ¿no? Es el acto importante de este fin de semana. O sea, ¿no? La conmemoración propia del 75 aniversario va a ser este fin de semana, este sábado, con la misa conmemorativa a las 8 de la tarde en la Iglesia de los Mártires. Entonces, la procesión, bueno, es una procesión de alabanza, de gloria hacia nuestra madre, ¿no? Por esos 75 años, pero realmente la conmemoración, donde vamos a realizar el acto principal, es el sábado que viene. Rafael, ¿cómo se plantea la estética que habéis mostrado a Málaga? ¿Cómo se plantea en principio? Tenemos el trono, un trono recuperado, tal. Pues en esa línea anda todo. En el momento que decidimos que la Virgen de la Paz iba a salir en procesión, una vez que el obispo nos da el permiso para hacerlo por nuestra feligresía,
desde un principio hemos pensado que sea en el trono que ha salido. ¿Por qué? Porque el primer trono que tuvo la Virgen de la Paz de Palma Burgos lo hemos recuperado, se ha adorado, se ha restaurado, y bueno, pues era para nosotros un privilegio de celebrar ese 75 aniversario con el primer trono que salió. O sea, no todo el mundo lo puede decir. Claro. Bueno, pues vamos a aprovechar ese hito que tenemos, ¿no? Esa suerte, ¿no? Después vamos a darle un toque como aquella vez que salió por primera vez, con esa barra de palos tan alta, esas estrechitas pero muy alta, ¿no? Y después, pues, como te digo, pues ya darle un mensaje. Y bueno, es la incorporación de la Virgen de la Paz a la Hermandad de la Sagrada Cena. La Sagrada Cena representa la institución de la Eucaristía. Pues veamos a ver a María como primer sagrario de la Iglesia y como reina de la paz, que además así es como la letanía del Rosario la llama, ¿no? Pues bueno, vamos a un baldaquino, que es como estaban inspirados, o lo que se usa para tanto el Santísimo como para los Reyes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a partir de ahí empieza a surgir la idea de hacer el baldaquino, de poner las flores como se han puesto, de las luces como han ido puestas también, las velas, o sea, a partir de ahí nace todo, pero sobre todo la raíz fue el trono antiguo de Palma Burgos. La verdad es que se vivieron unas estampas y han quedado ahí, bueno, reseñas para el futuro, tanto en fotografía como en vídeos, que es el que vamos a ver ahora mismo, y vamos a tener la suerte que Rafael López pues nos lo vaya comentando, nos lo vaya hablando, y lo sepamos por la propia voz del hermano mayor, sobre todo que va desde luego haciendo y que quiere hacer, llevar por ejemplo, la forma de vestir a la Virgen, Rafa. Que sí. Ya la estamos viendo salir desde la iglesia. Efectivamente, más sencilla en cuanto al rostrillo, que lo suele hacer el Jueves Santo, también pues evocando a esa forma de vestir como se vestía antiguamente a las imágenes, ¿no? Va vestida con los colores del Santísimo Cristo, son los colores eucarísticos, el blanco y el rojo, y queríamos que en honor al Señor de la Sagrada Cena, que se quedó pues en la capilla esperando a su madre de vuelta, pues que fuese la Virgen la que saliese pues con los colores del Señor, eso, de manera extraordinaria, pues como sabéis, siempre va de blanco y azul. Y el baldaquino, bueno, ahora se están viendo también la original forma de colocar las flores, algo inédito dentro de la Semana Santa en general, pues bueno, eso es una alegoría a la Inmaculada Concepción de la Virgen, o sea, esa forma en piramidal hacia arriba, ascendente, es como buscando al Espíritu Santo que concibe a la Virgen. Y la flor que va dentro de esa urna de cristal representa a Jesucristo, que es alimentado por la luz del sol. Esa flor es alimentada por la luz del sol, que traspasa el cristal como el Espíritu Santo traspasó a la Virgen María sin romperla. Entonces es una alegoría. Todo el conjunto está dedicado a la Virgen, está dedicado a la Virgen María, y todo tiene su porqué, ¿no? Hemos visto como el trono también, el trono que lo hemos visto desde un principio, desde que se traía desde Ceuta, desde Ceuta, que era donde se encontraba este trono, que había de parar allí, como la Junta de Gobierno y Rafael López Plaza recuperan el trono para la cofradía. Y ha sido totalmente restaurado, en parte por alumnos de la Escuela de Arte y Oficio de San Telmo, y después pues artesanos malagueños que han concluido el dorado. Ahí tenemos el manto también, Burdeos, ¿manto nuevo? No, el manto lo estrenó ya para el Mater Dei. Para el Mater Dei, ese es el de Sebastián Marchante. Efectivamente, ahora lo que sí se le ha hecho en la parte trasera, se le bordó una paloma con un sol estrellado, ¿vale? Para que, al fin, una paloma de la paz, evidentemente, ¿no? O sea, la Virgen, pues, las características también, va como se rezó, se hizo 12 estaciones dentro de la feligresía, en sitios donde, pues, se trabaja o se ora, ¿no? Pro a la Virgen María o a Jesucristo, pues recorrimos todos los puntos, además no dejamos ninguno, incluso tiramos por calles que nos costó trabajo con tal de llegar a ese punto, ¿no? Bueno, hoy en día, tal como está la sociedad, pues el mensaje de llevar la paz a todos los lugares, y eso es lo que quisimos, llevar la paz a todos los puntos donde se trabaja por Jesucristo, ¿no? Y en esa introducción a ese primer rezo, lo primero que dice es que aparece la Virgen María o una mujer subida en una nube de ángeles con media luna y con dos estrellas en su cabeza, ¿no? Y así se representa la Virgen. La nube de ángeles también estaba presente en el trono. La nube de ángeles, además de un emotivo, porque era la nube de la Virgen del Carmen. Sí, de la Virgen del Carmen. Del Carmen, y nosotros pues también, dentro de estos 75 años, pues la Virgen del Carmen también está muy presente en nuestra hermandad, ¿no? Y la media luna también estaba representada, y las 12 estrellas que estaban en el techo del palio a forma de gloria. Oye, y también una expectación que había creada, ¿eh? Una expectación grande, porque había muchísimo público. Miles de personas. O sea, una de las cosas que más ilusión nos ha hecho es ver a nuestra imagen tan arropada por los malagueños y por sus hermanos. Estamos hablando de un cortejo de unos 250 hermanos con cirios, más los hombres de trono, que eran 80. O sea que
muy contentos por ver a nuestra madre tan arropada, ¿no? También la corona, sí, de estilo dieciochesco, ¿no? Sí, la corona. Y la forma de encarar a la vida, la forma de poner, es que ha sido todo, bueno, si no novedoso, sí algo muy demostrativo de lo que cuidáis y de lo que queréis representar en la calle, la forma de representar el rostrillo, con ese doble rostrillo, se puede decir. Efectivamente, ¿no? esa postal antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esa vestimenta antigua. Marcando y la corona, una corona dieciochesca. Que regaló el galeón, que son los muchachos que van debajo del trono el Jueves Santo, y también para el Mater Dei le regalaron la corona. Estuvieron vendiendo lotería y buscando por todas las criaturas para que claro, la señora... Como tiene que y ser. Para ello ha sido una satisfacción muy grande también verla ahora en su salida extraordinaria. Hablábamos del trono y el trono se le han también puesto unas cartelas, ¿no? Sí. Que estamos viendo aquí las centrales esas de orfebrería. Efectivamente. Originalmente el trono llevaba unas cabezas de un Cristo y de una Virgen que se perdieron. Cuando ya vinieron de Ceuta no existían, eran unas pinturas los que había. Entonces, bueno, pues hemos querido también darle un toque personal y va una cartela con un cáliz en la delantera y la trasera va una paloma de la paz también. Y en los laterales también se ha puesto un JHS y un Ave María. Los angelitos que sí son los que normalmente llevan el traslado, a diferencia del traslado y de los altares de culto que va con un incensario, pues se le pusieron unas banderitas alusivas a la Virgen María, ¿no? Y la Virgen de la Victoria como timón. Efectivamente, no podía faltar. La proa, porque, como mascarón de proa, ¿no? Efectivamente, nuestra bendición de la Virgen, nuestra fundación, nuestros orígenes, claro, ha sido a los pies de la patrona y no podía faltar la patrona a los pies de la Virgen de la Paz. Entonces, la salida una suelta de palomas también, una petalada. Fue muy emotivo todo el camino, porque en todo momento hubo detalles, incluso las hermandades tuvieron detalles que no nos esperamos, pasión a su paso. Tiró aleluyas con la imagen de la Virgen en una oración. Eso fue una sorpresa. Paloma también no estaba guardando, pues con las puertas abiertas. Un momento emotivo, las dos imágenes que salieron de la misma gubia, prácticamente en tiempos similares. Sí, se encontraban frente a frente por primera vez. Las penas y ponerte debajo de ese techo, de esa gloria, decir, bueno, es que esto resume nuestra salida hoy en día. Vemos la foto y digo, ese es el resumen de nuestra salida. Es que alcanzamos la gloria aquí, claro. Vamos, es que con esta salida, ¿no? O sea, momentos muy bonitos. Sagrado Corazón, también estuvieron esperando, pues nos dio un sermón el padre jesuita, precioso, dedicado a la Virgen. Un momento en Viñeros que cantó nuestra coral, la recién creada coral, Nuestra Señora de la Paz, cantó Salve Regina. Digo, hubo momentos para todo. Aquí estamos viendo imágenes más en primer plano de la Virgen de la Paz, que 75 años ya. Estaba estrenando, ahora que está hablando de la vestidura, estaba estrenando el pecho. El pecherín. El pecho bordado lo estaba estrenando. Ahí. Una maniobra pues que no estamos acostumbrados tampoco, la salida de los mártires. Nosotros en el traslado, pues claro, al no llevar el baldaquino, pues no tenemos que agacharnos. Y bueno, también consultamos con la hermandad de Pasión y nos estuvieron comentando cómo hacerlo y muy bien, la salida estuvo perfecta. También el miedo de cómo se iba a mover el baldaquino. De cómo se iba a mover el palo. Perfecto, me decían a mí el otro día, bueno, como eso se mueva, digo, mira, a mí me ha dicho que lo que son las barras se va a mover muy poco. Y se ve, o sea, las barras tienen un movimiento leve, lo que pasa que sí, la bambalina tiene muchísimo movimiento. Esas borlas de seda es que se movían, entonces claro, le daban una gracia al palio muy, muy característica. Oye, de Hombre de Trono, que se hicieron dos turnos. Se hicieron dos turnos. Dos turnos, sí, ¿no? El primer cuando les tocaba llevar el trono lo llevaban y cuando no, pues cogían el cirio y acompañaron a... Vamos a escuchar a la Banda de la Paz, que acompaña precisamente a la Virgen de la Paz. Toma.
La verdad que pudimos disfrutar y pudieron disfrutar tantas miles de personas que se acercaron. Yo no me equivoco si digo miles de personas que se acercaron a todo el recorrido. Claro, las calles eran más estrechas porque son un recorrido que no se ha hecho, que no ha pasado nunca por ahí la Virgen de la Paz. Claro, son las calles de nuestra feligresía, son calles estrechas, pero hay un dato. Yo, por ejemplo, salí, es verdad que había muchas personas en todo el recorrido, pero fue salir de calle Nosquera a carretería y yo no me lo creía. Sí.
O sea, la gente que había en carretería. Era increíble. Claro. O sea, es llegar a La Paloma y aquello estaba abarrotado. Y ya eso ya no es calle, no son calles estrechas, vamos, que hay una plaza grande, es una cantidad de personas extraordinaria. Es lo que hemos hablado anteriormente, hay expectación siempre que la Virgen de la Paz, que la cofradía de la Sagrada Cena, pues la verdad hace algo desde un tiempo para acá, precisamente el tiempo desde que está Rafael López Taza como hermano mayor y su equipo, porque sé que tiene muy buena gente. Yo siempre digo lo mismo, es una evolución de la hermandad, o sea, vale, que estoy yo de hermano mayor, pero yo creo que la hermandad va evolucionando, he llegado yo a lo mejor con otra idea y hemos seguido evolucionando, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco el comentario, pero que... No, es que es la realidad. Somos las mismas personas que estábamos antes. Y es que esta vez sabéis también poner en el momento oportuno la solución oportuna. Yo creo que ahora, muy bien, ahora le comentaba yo anteriormente, Rafa, que precisamente el cautivo que va a salir en el trono del Lunes Santo y tal, que va a hacerlo, claro, la majestuosidad del trono, los hombres de trono que lo van a llevar, por supuesto que sí, pero esto de querer conmemorar el 75 aniversario, vamos a dar una semblanza para los que en esa bendición no pudimos estar, pues bueno, que se acerque lo más aproximado, o que tengamos lo más aproximado a cómo se produjo esa bendición y a la estética que había, cómo estaba, pues todo este entorno que quisiste llevarlo, claro. Y también con fundamento. Efectivamente, nosotros tenemos claro que queremos ser algo realmente extraordinario. Extraordinario. O sea, que la palabra extraordinaria en toda su grandeza. Sí, bueno, sí, extraordinario sacar el trono a la calle, claro, trono, claro, que claro, extraordinario. Claro. Pero bueno, eso lo podemos ver el Jueves Santo. O sea, cambiar una fotografía que a lo mejor haya más sol o menos sol porque esté en diferentes épocas del año, bueno, pues sí, eso es extraordinario. Pero yo quería realmente algo que quedase en los anales, que no se vuelva a repetir, que cuando se vean fotos de esta salida, diga, eso fue cuando la Virgen de la Paz salió en su 75 aniversario. Claro. Y lo veamos hace, dentro de 50 años, haya postales. Te vas a acordar de esta estética, haya postales, claro. Que diga, oye, claro, porque eso cuando cosa. Fue eso que salió, oye, la Paz en el 75. Seguro que te habrán dicho y seguro que te habrán comentado, oye, y esto no se va a repetir en los traslados, oye, y esto no se va a hacer. Claro, hombre, y más con lo bien que ha salido todo, es que. Con esa ilusión que acabamos todo y con lo contento que hemos acabado, pues alguien dice, una pena que esto ya no se vuelva a repetir. Pues, bueno, pues no se le podrá repetir porque para eso lo hicimos, para quedar ahí en la historia y bueno, y que el día de mañana pues veamos esas postales con cariño de cuando salió en el 75 aniversario de la Virgen de la Paz, ¿no? Claro. Claro. Pues es así. Vamos a ver, que no se nos olvide porque este próximo sábado es precisamente la Eucaristía que va a celebrar el 75 aniversario, como mandan los canales, el más efectivo, ¿no? Digamos el más recordatorio de lo que se va a hacer. Eso es. Además se presenta nuestra coral también, la coral Nuestra Señora de la Paz. Ajá, o sea, la presentación, el otro día tuvo un pequeño toque con la Salve Regina allí en Viñero, en Las Catalinas, pero ya se va a hacer la misa de coronación de Mozart con una orquesta, o sea que va a ser una puesta. Recordemos el día, el próximo sábado. El próximo sábado 25 a las 8 de la tarde. Y después ya se clausuran los actos, pero en acción de gracia, la Virgen de la Paz estará expuesta también en el altar mayor de los mártires, el día expuesta en besamanos, el día 27 y 28, o sea, el lunes. En el altar mayor de los mártires. Efectivamente. En el altar mayor de los mártires, efectivamente. Un aniversario es un aniversario y hay que hacerlo así de esta forma. Rafael, mi más cordial enhorabuena. Muchas gracias. Transmítele también mi abrazo a tu gente, que buena y mucha y buena gente tiene Rafael, pero hay que tener el motor, lo principal de algo. Y ya hoy es la tercera vez que digo esta frase, que las personas son las que hacen a las instituciones, ya sean museos, ya sean cofradías, ya sean asociaciones. Las personas son las que hacen a las instituciones y son las que llevan a las instituciones para adelante. Y desde luego en este caso creo que está muy acertado. Sí, no quiero sacar la conversación esta de la dimisión de Rafael López Taza en lo que es el culto, en la delegación de culto y resucitado de la agrupación de cofradías. Saben ustedes que dimitió una vez pasado el Mater Dei, donde él fue la cabeza pensante y yo creo que el motor también del Mater Dei. Y porque no dejaron muchas cosas, porque no se hicieron otras cosas. Bueno, pero bueno. Está Salvador también, que lo está dando todo y bueno, yo creo que también está dejando a la agrupación. Solamente una pregunta, no te quiero poner en un embrete. ¿Hubiera aceptado o lo hubiera el diseño del trono del resucitado?
¿Si lo hubiera afectado yo? Sí. 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 Y, bueno, pues sí. Y además, ese trono hay que verlo terminado y hecho. Y ya cambiaremos de opinión muchas personas, cambiarán de opinión muchas personas, te lo digo yo. Bueno, pues cambiarán o cambiarán. Estoy seguro, vamos. Yo lo digo totalmente también. Seguro. Pero se están escuchando comentarios, se están escuchando, y yo quería tener la opinión, y le hace una opinión pública, sí, que sí. La hago a Rafael, y Rafael, como tan valiente y tan claro como siempre, que sí, le hubiera gustado este diseño de hecho, del trono para el resucitado. Parte de la idea salió antes ya. Anterior, ¿no? O sea, hay que haberlo terminado. Una idea anterior, ¿no? Muy bien, Rafael, lo dicho, muchas bueno, gracias. Nada. Y nosotros nos vamos a ver también a otro hito, nos vamos a ir a otro hito que se cumplía, este ya era el sábado por la tarde y el domingo, porque San Isidro componía la estética esa de la agrupación de Gloria, una estética que desde luego no estamos muy acostumbrados aquí, pocas referencias en periódicos, tal, aunque, bueno, pues ahí hay mucha ilusión, hay muchas ganas y hay muchas formas que quizás no se entiende dentro del mundo cofrade. Vámonos a lo que fue el traslado de San Isidro Labrador, que era la imagen que presidía este Rosario de la Gloria en este año 2014, desde su salida desde la iglesia de Santiago hasta la catedral. Rezo de
Página inédita, ¿eh? ¿Por dónde ha tirado en ese traslado que hacía San Isidro Labrador? ¿Por dónde ha ido? Desde la iglesia de Santiago, después calle Granada, la Plaza de la Nieve, calle Cegrí, también entrando por la parte posterior del Museo Picasso, dando la vuelta, saliendo a Pedro Toledo, ahora a Cisterna hasta llegar al Patio del Naranjo. Allí se rezaba el rosario sábado por la tarde y la misa que se celebraba a las 10 de la mañana precisamente el domingo en la catedral. Estas son las imágenes. Sol, playa, ocio, relax, animación, piscina, gastronomía, disfrutar con la familia. Siéntete como en casa, tus vacaciones de ensueño en Sol Don Hoteles. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas, Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler. Muy cerca de tu casa, Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo.
Málaga como te quiero es un movimiento de concienciación ciudadana. Porque de nuestros hábitos dependen tu calle, tu acera y tu barrio. Demuestra que sabes hacerlo bien y actuar. Síguenos en malagacomotequiero.com, Facebook y Twitter. Si está pensando en comprar tejidos, hágalo como yo en Tejidos Lavités. Con más de 20 años a su servicio y atención personalizada. Además de la mayor exposición de tejidos de Málaga en cortinas, tapicería, lonetas, chenillas, carnaval, fiesta, novia, terciopelo, paño, manualidades, infantil, hogar. Y como siempre en su sección de ofertas con renovación constante en tejidos desde tan solo un euro el metro. Y ahora oferta especial en chenillas, lonetas, cortinas, tapicería desde tan solo 4 euros el metro. ¿Qué dónde está Lavités? Entra conmigo en www.lavites.es y en calle Carlo Goldoni 4 del polígono Guadalhorce de Málaga. Teléfono 952-245630 frente a los palets. Lavites, cuestión de confianza. Tu almacén de tejidos. Dentro de nuestra agenda, recordarles una conmemoración que hoy no nos podemos olvidar, como tampoco se olvidan muchos de los compañeros que están aquí en nuestro plató, porque hoy se cumplen 14 años de la coronación de la Virgen de la Trinidad. Y ahí, en el lecho del río Guadalmedina, estaba PTV retransmitiendo esa coronación y después la procesión que hubo de vuelta a la Trinidad. Pues hoy, precisamente, se celebraba a las 8 de la tarde una misa, una Eucaristía en recuerdo de ese 14 aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad de la Cofradía del Cautivo. Decirles también que este próximo fin de semana va a llevar a cabo la Pollinica el triduo a la Virgen del Amparo. Será a partir de las 8 de la tarde, tanto el viernes como el sábado, y el domingo a las 12 de la mañana en la iglesia de San Agustín. También el Zamarrilla va a celebrar una Eucaristía por el 11º aniversario de la coronación de la Virgen de la Amargura. Será a partir de las 8:30 de la tarde el sábado, y después quedará la Virgen expuesta en besamanos. El Rosario de la Aurora de la Cofradía de la Sentencia partirá a las 8 de la mañana, a las 8 menos cuarto, desde la iglesia de Santiago, donde tiene su sede canónica, para ir y llegar hasta la iglesia de San Felipe, y posteriormente la sentencia irá de regreso con la Virgen del Rosario a su parroquia, precisamente a la iglesia de Santiago. Eso será a partir de las 10 de la mañana, ya ahí acompañada musicalmente. También la Divina Pastora saldrá a las 9 de la mañana en Rosario Matinal, con visita a los enfermos en el entorno del barrio de Capuchinos. También decirle que la parroquia de San Dámaso, aquí muy cerquita nuestra, llevará a cabo a partir de las 12 de la mañana la bendición del nuevo altar de la Virgen del Amor y Esperanza, que nos gusta de verdad esta vocación. Y también decirle igualmente que durante, como nos ha dicho el hermano mayor de la cena, la Eucaristía de clausura del 75 aniversario será en la Iglesia de los Mártires a partir de las 8 de la tarde. Recordarle igualmente que Las Penas efectúa también una ponencia, 50 años de la Virgen de Las Penas. Eso será a partir de las 8:30 de la tarde. Y ahora nos vamos a ver imágenes de la procesión, de ese rosario, verdaderamente dicho, de la agrupación de glorias, con la imagen de San Isidro Labrador. We'll be right back.
Bueno, pues sin más, ya hemos visto las imágenes del rosario de la agrupación de Gloria, agrupación de Hermandades y Cofradías de Gloria, el rosario con San Isidro el Labrador, que preside ese rosario. Nosotros estaremos aquí el martes que viene, como todos los martes, a partir de las 9 de la noche en directo, para llevarle a ustedes toda la información, comentarios, crónica de la Semana Santa de Málaga, del mundo cofrade, de pasión y gloria agrupada y no agrupada. Eso será el martes que viene, a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Copalim patrocina este programa. Restaurante Gavi patrocina este programa.